El Hospital Veterinario de la Universidad Cooperativa ofrece servicios a muy buen costo y de calidad. Precisamente para hablar del tema nos encontramos con el decano Andrés Mejía. Andrés, bienvenido a las cámaras de 03. Muchas gracias, bienvenidos al Hospital Veterinario de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué. Andrés, cuéntanos un poco cuáles son los servicios que ofrece este hospital. Bueno, nosotros estamos en estos momentos localizados en la clínica de animales de compañía. Tenemos dos tipos de servicios, la parte de clínica de animales de compañía y tenemos el hospital veterinario. La clínica de animales de compañía tenemos todo tipo de servicios, tenemos consulta general, consultas especializadas, enfocándonos básicamente en tres servicios actualmente: oncología, oftalmología y traumatología y ortopedia. Tenemos todo el tema de cirugía, rayos X, imagenología y digamos que todas las especialidades en estos momentos las estamos manejando, digamos que sea con nuestro equipo, sea con personal externo para nosotros poder solucionarle los problemas a nuestros mejores amigos. En la parte de clínica de equinos, digamos que estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con consulta general, tenemos hospitalización 24 horas, 7 días a la semana y a partir de ahí estamos recibiendo pacientes de todo el departamento. ¿Cuál es la diferencia de este hospital a otros hospitales de aquí, del Tolima? ¿Por qué las personas deben de visitar este hospital? ¿Qué lo hace especial? Bueno, primero hay que decir que es un hospital universitario. Aquí quienes están son nuestros estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, los estudiantes que están en noveno semestre. Ellos son los que desarrollan todas las actividades. Obviamente acompañados siempre de un profesor, de un tutor que los están guiando. Entonces hay que tener en cuenta que es un hospital veterinario con todo el nivel y toda la calidad que se necesita para ofrecer este tipo de servicios. Además de eso, el tema de las especialidades es algo que se está manejando mucho en medicina veterinaria, así como en medicina humana. Ahorita nosotros estamos hablando de oftalmólogos, estamos hablando de oncólogos, estamos hablando de todo el tema de traumatología, todo el tema de ortopedia, y eso nos está permitiendo ser pioneros en la ciudad y en el departamento en este tipo de servicios. Entonces nos parece maravilloso que ya estamos desarrollando, además de las consultas generales, todo este tipo de consulta especializada, porque hacia allá la medicina veterinaria. ¿Actualmente el hospital maneja algún convenio o algún patrocinio que le sirva al departamento? Pues nosotros digamos que no tenemos ningún tipo de apoyo específico. Lo que sí podemos decirles es que tenemos unas tarifas supremamente atractivas para cualquier persona que quiera venir a acompañarnos y quiera venir a traer a su mascota. Digamos que los valores que estamos cobrando por nuestros servicios están por debajo de lo que se ofrece en el mercado, de tal manera que nosotros podamos apoyar a las personas de menos recursos y a partir de ahí puedan recibir un excelente servicio de calidad a unos costos muy atractivos. Andrés, cuéntale a los televidentes de 03, ¿cuáles son los horarios de atención aquí en el hospital? Bueno, nosotros trabajamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua, y tenemos un horario de 8 de la mañana a 12 del día los sábados. Ese es en nuestra clínica de animales de compañía. En el hospital equino, nosotros recibimos pacientes en esos mismos horarios, pero tenemos atención durante las 24 horas, 7 días a la semana a los animales que están hospitalizados. Entonces, para recibir los pacientes equinos, sí, tienen que estar dentro de esos rangos de horarios, pero siempre estamos aquí con personal atendiendo a los pacientes. Bueno, para traer a las mascotas a nuestro hospital veterinario, sencillamente tienen que venir, si es consulta general, sencillamente en el horario de 8 de la mañana, 5 de la tarde, de lunes a viernes o los sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Para la consulta especializada, si es necesario que nos llamen para poder hacer el agendamiento, para que nuestros especialistas se programen y a partir de ahí pues se les hace la atención. El número de contacto lo van a poder encontrar en sus pantallas para que nos contacten y a partir de ahí poder desarrollar todo el proceso, sea oftalmología, oncología, traumatología y ortopedia. Nos pueden llamar ahí para hacer el agendamiento respectivo. No se despeguen porque en un momento regresamos de comerciales con más de nuestro programa.